Saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba, especialmente para los estudiantes de duodécimo grado. Recuerden que estamos dándole ya culminación al tema número 5, un tema que hemos trabajado a lo largo de estas clases. Hoy vamos a trabajar la clase número 7 del contenido, donde quiere decir que vamos a seguir con ideas fundamentales. Recuerden que en la clase anterior habíamos ya iniciado el concepto de guerra revolucionaria. Nos habíamos detenido viendo algunos aspectos importantes después del desembarco del Granma, cuando comenzaba este nuevo proceso, y sobre todo allí habíamos destacado los acontecimientos más importantes de ese final del año 1956 y todo lo que ocurrió alrededor del año 1957. Recuerden que es un trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista de las estrategias de lucha que se trazan. Recuerden que a partir del desembarco del Granma, esa guerra revolucionaria tiene dos grandes escenarios. Uno en la sierra, donde el ejército rebelde juega el papel fundamental, y el otro en las ciudades, donde la lucha clandestina es el método fundamental. Quiere decir que en el año 56-57 ya tenemos los elementos definidos. Pero habíamos dicho que comenzaríamos en la clase de hoy el año 1958, un año que tiene sus particularidades. Incluso se van a dar cuenta en la clase de hoy que ese año lo vamos a dividir en dos clases, por la cantidad de hechos. Es el año definitivo para el triunfo de la revolución, y por lo tanto es una etapa de muchos acontecimientos, muchos eventos importantes, y sobre todo donde la unidad juega un papel significativo. Hoy nos vamos a dedicar a la primera mitad del año 1958. Específicamente lo vamos a llevar hasta el 3 de agosto de ese año, porque ahí culmina un proceso desde el punto de vista táctico, que es la llamada contraofensiva del ejército rebelde. Vamos a trabajar estos lineamientos. Recuerden que es una etapa de ampliación de la lucha. Ya no vamos a definir qué es lucha en las ciudades o lucha en la sierra. Como estamos hablando de un año cargado en hechos, ahora ocurren cosas importantes, y sobre todo la unificación en cuanto a la táctica de lucha del movimiento 26 de julio. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver en la clase de hoy. Creo que es importante porque esto nos da una medida de por qué le llamamos a la etapa ampliación de la lucha. Vamos a pantalla, veremos entonces las temáticas y demás por dónde vamos a trabajar. Como decíamos, estábamos en la clase número 7 de ella. Bueno, el capítulo 5 siempre lo vamos a repetir para estar ubicados en el periodo histórico del 53 al 58. Específicamente, en la clase de hoy, ¿qué tratamiento le vamos a dar a los contenidos? Ahí están apareciendo. En primer lugar, algo que es muy importante en la cronología que vamos a desarrollar, uno de los acontecimientos que le vamos a dar importancia es a este: la creación de frentes guerrilleros. Sobre todo los que aparecen en pantalla, el segundo y el tercer frente oriental, pero también vamos a hablar de las villas, porque en las villas hay varios núcleos de lucha, y que es importante destacar, porque a veces nos concentramos nada más en la región oriental y no tenemos en cuenta la región central. También, bueno, ya diríamos, la huelga del 9 de abril, una de las acciones de las ciudades que se desarrolla en esta etapa, una de las de los grandes acontecimientos del periodo, donde le vamos a dedicar tiempo también a sus resultados y el por qué no logra el objetivo trazado en su inicio. Reunión de Altos de Montpellier. Che la destaca como una reunión decisiva. Vamos a ver qué pasó allí, qué se discutió, qué estrategia se traza a partir de esta reunión que se desarrolla en la Sierra Maestra, en ese lugar, Altos de Montpellier, donde vamos a destacar el análisis que se hace de por qué la huelga del 9 de abril no fue efectiva, y además la estrategia que se traza a partir de ese momento. Y ya cerraríamos la clase de hoy como lo que habíamos dicho: la contraofensiva del ejército rebelde. Quiere decir que es la ofensiva que lleva a cabo el ejército rebelde para derrocar aquel famoso plan FF que había iniciado la tiranía, con el llamado plan de verano o la ofensiva de verano de la tiranía. Son algunos de los acontecimientos que vamos a darle tratamiento en la clase de hoy. Creo que sobre esta base vamos a trabajar. Son hechos importantes. Recuerden que tenemos que explotar mucho la cronología, porque repetimos, un año muy cargado, y por lo tanto, si no le damos preferencia a alguno de estos acontecimientos, entonces perdemos la concepción, y al final yo tengo que demostrar algo. Yo tengo que demostrar que en esta primera mitad del 58 hay una ampliación de la lucha. ¿Y qué elementos yo voy a utilizar? Todos los acontecimientos que ocurren en este periodo. Yo decía que en la cronología es muy importante. Vamos a ella, vamos a ir delimitando algunas cosas. Algunas las vamos a pasar rápido porque, bueno, son hechos que ustedes anotan, porque en caso de una pregunta ustedes pueden utilizarla para mencionar el acontecimiento, para completar una idea, donde me preguntan cinco acontecimientos del periodo y yo selecciono hechos. Pero hay otros que sí
tenemos que darle importancia. Vamos a la cronología. Así vamos a titular, ampliación de la lucha. Recuerden que cuando yo utilizo este término, estoy hablando de la primera mitad de 1958. Que ocurre algo que nosotros hablamos siempre en historia, a veces las mitades de siglos y de años no se hacen desde el punto de vista matemático, porque si lo fuera a hacer así, terminaríamos el 30 de junio. Sin embargo, ya desde un inicio estoy diciendo que este periodo termina el 3 de agosto con el combate de las Mercedes, que es el hecho que da fin a la llamada contraofensiva del ejército rebelde. Por lo tanto, la primera mitad del año 58 culmina con el combate de las Mercedes. Ahora, vamos a los acontecimientos. Ahí tenemos el primero. Combate de Pino de Agua 2. Un combate que ustedes tienen que caracterizar. Y mire, les doy una alerta. En las pruebas de ingreso ha salido como tres veces el combate de Pino de Agua 2 para caracterizar. Recuerden que es un combate importante, es el que da inicio a todo este periodo. Pero además es un combate donde se obtiene gran cantidad de armamento. Se amplía numéricamente el ejército rebelde. Incluso a partir de aquí aparecen nuevas columnas guerrilleras. Una la va a comandar Raúl y la otra la va a comandar Almeida. Pero estas columnas después, al mes siguiente, juegan un papel importante. Vamos allá. 24 de febrero, creación de Radio Rebelde. Otro hecho que ustedes pudieran caracterizar. Recuerden que Radio Rebelde es algo muy importante porque es la divulgación a través de ya de ondas radiales de la acción de la sierra, de todo lo que estaba haciendo el 26 de julio. Y miren, hay un hecho curioso. Paralelamente a la creación de Radio Rebelde, por iniciativa del Che, se vuelve a reeditar el periódico El Cubano Libre, que quizás usted diga, bueno, ¿y por qué reeditar? Y es importante cuando hablemos de reeditar, porque es un periódico que nació en la Guerra de los 10 años, con ese mismo nombre, El Cubano Libre, por ideas de Carlos Manuel de Céspedes. Después, en la Guerra del 95, Antonio Maceo, cuando la campaña en Oriente, en el año 95, decide reeditar el periódico por segunda vez, y ahora lo hace Ernesto Guevara en la Sierra Maestra, paralelamente a Radio Rebelde. O sea que ahora vamos a tener dos órganos de propaganda, de divulgación del ejército rebelde. Uno es Radio Rebelde y otro va a ser el periódico El Cubano Libre. Pero ahí viene el mes de marzo, un hecho significativo al cual ustedes tienen que dedicarse gran atención. Ah, porque en una prueba de ingreso, esta puede ser una pregunta hasta de 20 puntos, porque es un contenido muy extenso, ustedes tienen que delimitarlo bien. Estamos hablando de la creación de frentes guerrilleros en Oriente y en Las Villas. Creo que aquí nos debemos detener. Vamos a darle importancia a este hecho. Ustedes incluso con sus maestros en el aula, por favor, profundicen en el hecho. Establezcan una limitante. Primero vamos a ver lo que pasa en Oriente y vamos a ver paralelamente lo que está pasando en Las Villas. Creo que eso es un trabajo que ustedes pueden realizar. Yo les voy a dar algunas ideas. Vamos allí. ¿Qué idea yo les puedo dar? Miren este esquema. Es un esquema que les puede ayudar. Vamos a hablar de la región oriental. Hay dos frentes orientales. Segundo frente oriental, Fran País, dirigido por Raúl Castro. Recuerden que este frente oriental es el más extenso en terreno. Abarca desde la zona norte completa, toda la zona de Baracoa, Guantánamo, Agua de Tánamo. Toda esta parte es el más extenso de todo. Incluso el más organizado. Es uno de el único que llegó a tener una fuerza aérea muy pequeña, pero la tuvo. En ese lugar o en esa área ocurren grandes acontecimientos y ustedes en la caracterización tienen que dejarlos claros. Recuerden, ahí está la operación antiaérea, está la operación Flor Crombeck, pero ahí se desarrolla el Congreso Campesino en Armas. O sea, que es un frente donde hay grandes acontecimientos y que ustedes tienen en qué trabajar. También se le da la orden a la columna que dirigía Juan Almeida para que creara el tercer frente oriental Mario Muñoz al norte de Santiago de Cuba. Y esto es muy importante porque ya era un refuerzo que tenía primero la ciudad de Santiago de Cuba, pero además reforzaba, apoyaba al primer frente oriental José Martí, que era el que dirigía Fidel Castro. Quiere decir que en la región oriental, en esta primera mitad del año 58, nacen dos nuevos frentes guerrilleros que fortalecen toda la organización de la lucha en la sierra, en este territorio, que después, bueno, en el mes de noviembre se va a complementar cuando nace el cuarto frente oriental en la zona de Las Tunas. Pero eso lo veríamos ya en la segunda etapa del año 58. Estamos hablando de frente guerrillero en Oriente, pero por favor, ¿y Las Villas? Yo ahorita hablaba de Las Villas. En Las Villas quizás lo que tengamos que recordar cuáles son los grupos de guerra, de lucha que existían, mírenlos en pantalla, para recordarlo. No los vamos a meter en muchos detalles porque es solamente conocerlo, para ampliar los frentes guerrilleros en esta
en esta primera mitad del 58. La guerrilla de Víctor Bordón en la zona de Santo Domingo, muy cerca de Maracas. La existencia ya de hacía meses del segundo Frente Nacional del Escambray. Este es un frente que se había creado por la dirección del movimiento estudiantil, sobre todo todo lo que tenía que ver con el directorio revolucionario. Pero ¿qué ocurre con el segundo Frente del Escambray? Comenzaron un poco a tergiversar las ideas y entonces se convirtió en un lugar donde la lucha revolucionaria no era lo más importante. Se convirtieron en bandidos muchos de sus dirigentes. Incluso en la Sierra del Escambray se les conocía como los Comevaca por las actividades vandálicas que ellos desarrollaban. Esto es muy importante. El Partido Socialista Popular, los comunistas cubanos, nunca habían aceptado la lucha armada y mucho menos la lucha de guerrilla. La consideraban un paso aventurero. Imaginen ustedes que en este periodo, en la zona norte, en la zona de Yaguajay, nace una columna guerrillera dirigida por Félix Torres, militante del Partido Socialista Popular. O sea, una columna de los comunistas cubanos en la zona de Yaguajay, que la llamaron así, la columna guerrillera Máximo Gómez, que jugó un papel muy importante con la llegada de Camilo Cienfuegos después a esa zona. Y bueno, ya al final, en este periodo, la guerrilla del directorio revolucionario dirigida por Faure Chaumont. Recuerden que Faure Chaumont es una de las figuras más importantes de las acciones del 13 de marzo. Había estado en la emigración, viene en una expedición por Nuevita, de Nuevita se traslada a la zona del Escambray. Cuando llega al Escambray se encuentra con los actos vandálicos del segundo frente del Escambray y crea una guerrilla del directorio revolucionario, pero que en ese momento se llamaba Directorio Revolucionario 13 de marzo, que este frente guerrillero, lógicamente, va a jugar un papel importante en toda esta actividad. Como observamos, entonces, en una de las actividades que usted tiene que darle fuerzas a esta, la creación de frentes guerrilleros y de elementos que nos demuestran un crecimiento en la lucha, tanto en la región oriental como en el centro del país. Y esto es importante porque estamos hablando de hechos que se van dando en todo el periodo. Guerrilleros que ya estamos hablando del papel y observen los éxitos que se van obteniendo alrededor de toda esta lucha. Mes de marzo, pero llega el mes de abril. Y en el mes de abril ustedes tienen un acontecimiento muy importante al cual tienen que dedicarle mucha atención. Vamos a la cronología nuevamente. Y ahí entonces pondríamos en la cronología, en los hechos que estamos destacando, la huelga del 9 de abril. Decíamos que es un acontecimiento que ustedes tienen que seguir, darle mucha importancia, sobre todo porque esta huelga del 9 de abril tiene sus matices. Es una acción de la lucha en las ciudades, de la llamada lucha clandestina. Recuerden lo que hablamos en la clase anterior desde el punto de vista táctico de lo que era la lucha en las ciudades, lo que era la lucha en la sierra, lo que era la lucha en el llano. Todo eso explicamos desde el punto de vista teórico. Esta es una manifestación de la lucha en las ciudades, de la llamada lucha clandestina. ¿Qué debemos hacer con la huelga del 9 de abril? Ahí les doy algunos parámetros a seguir para trabajarla. Creo que esto es muy importante porque es una huelga de que ustedes tienen que darle profundidad. Es uno de los grandes hechos del año 58. Ahí están los objetivos, la fuerza dirigente, el lugar de mayor acción, los mártires de la huelga, los resultados, la experiencia. Recuerden que la dirección del movimiento 26 de julio en las ciudades determinó llevar a cabo una huelga general revolucionaria. Desde la Sierra, Fidel planteó de que no había condiciones para llevar a cabo la huelga, pero ya el movimiento 26 de julio en las ciudades lo había convocado, se estaban preparando para la huelga y no quedó otra opción. Incluso ustedes saben que la huelga el día antes, el día 8, ya en la región de Sagua la Grande, en las villas, ya tenía acciones de envergadura. En Sagua se adelanta incluso la acción de la huelga. Es la ciudad de mayor acción en estos acontecimientos. Es importante ustedes que vayan a los objetivos, vayan a esas fuerzas dirigentes. Recuerden que estoy hablando de la dirección del movimiento 26 de julio. Es un hecho dirigido por el movimiento 26 de julio. Los mártires de la huelga, recuerden que en La Habana había un dirigente importante, Marcelo Salado, que participa en todas estas acciones y es uno de los mártires de la huelga. La huelga tiene lugares de mucha acción. Mencionamos a Sagua porque es el lugar más importante, pero recuerden La Habana, recuerden Ciego de Ávila, recuerden la ciudad de Santa Clara. Incluso la ciudad de Santa Clara se divide en dos por la carretera central, parecido al paralelo 38. La zona del condado juega un papel muy importante en todo ello. Quiere decir que hay lugares donde la huelga sí prendió con mucha fuerza, pero las condiciones subjetivas no estaban creadas.
Al final la huelga es reprimida violentamente por la tiranía y demostró algo, y ahí están las experiencias. Demostró que la lucha en las ciudades, en Cuba, en las condiciones cubanas, era muy efectiva en el sentido de la participación de las masas, de los obreros, pero no era la más segura. Y los éxitos lo demuestran. Y recuerden, cuando hablamos de lucha en las ciudades, los grandes hechos, cuando hablamos de 30 de noviembre del 56 en Santiago, cuando hablamos de las acciones del 13 de marzo, o cuando hablamos del levantamiento en Cienfuegos el 5 de septiembre. ¿Qué pasó con todos estos acontecimientos? Objetivos valiosos, participación de las masas, el apoyo del pueblo, pero no lograban los objetivos, porque la lucha en las ciudades, en las condiciones cubanas, no era efectiva como lo era la lucha en la sierra. Y comparen ahí, vayan viendo lo que hemos visto de la lucha en la ciudad y lo que hemos visto en la lucha en la sierra. Rápido llega a una conclusión. El ejército rebelde va ascendiendo en todas sus acciones, mientras que la lucha en las ciudades fracasa constantemente en sus acciones. Y la huelga del 9 de abril lo va a demostrar. Va a demostrar que en las condiciones cubanas no era la más efectiva. Por eso tiene que venir un acontecimiento como el que va a venir en el mes de mayo, que nos estamos refiriendo a la reunión en Altos de Montpié. Volvamos a la cronología, creo que seguimos en el hecho para que no haya problema. Cuando seguimos ampliando la cronología, ahí viene, 3 de mayo de ese año 58, una fecha muy importante porque se produce esta reunión. Yo quisiera hacer un paralelo histórico rápido, muy rápido, para que ustedes lo recuerden. La clase anterior, hablamos de la reunión del 17 de febrero del año 57. Dijimos que por primera vez se reunía toda la dirección del movimiento 26 de julio, tanto de las ciudades como de la sierra. Y ahí decidieron estrategias a seguir. Incluso ahí nace el Frente Obrero Nacional, que es la fuerza que va a dirigir la huelga del 9 de abril. Y entonces allí se define la táctica a seguir de la lucha, donde decían que las ciudades eran la idea rectora, la vanguardia, y la lucha en la sierra era el apoyo. Pero la práctica demostró que esta táctica no era la más correcta. ¿Y qué va a pasar en Altos de Montpié? Ah, pues en Altos de Montpié, miren las cosas importantes que van a pasar. Vayan viendo los acuerdos y las cosas que allí se discuten. Mírenlo allí en pantalla. Primero, fue un análisis de la huelga del 9 de abril. ¿Por qué objetivos tenía? ¿Por qué fracasó la huelga? ¿Qué elementos hubo? ¿Me entiende? Y entonces todo esto se analiza como primer peldaño de la reunión. Y después se va a trazar una nueva estrategia a partir de las experiencias que ya tienen, una nueva estrategia de lucha. Mírenla allí. Centralizar la dirección de la lucha en Fidel. Fidel está en la sierra, por lo tanto que se está diciendo que la lucha ahora pasa a la sierra. Miren la segunda, en la lucha la sierra como la vanguardia y las ciudades como el apoyo. Todo lo inverso a lo que fue la reunión del 17 de febrero. La creación de un Frente Obrero Nacional Unido, la FONU. Recuerden que el Frente Obrero Nacional que dirigió la huelga del 9 de abril tuvo sus lagunas, sus errores y hubo que reorganizarlo en esta reunión y entonces a partir de aquí comienzan a darse los pasos para que nazca entonces el Frente Obrero Nacional Unido. Un frente que, bueno, va a agrupar, como el nombre lo indica, todo el movimiento obrero y que juega un papel importante. Recuerden después cuando entremos en la huelga del 2 de enero del 59, es la organización que dirige esa huelga. Y preparó las condiciones para resistir el plan FF. Ya se conocía por el alarde de la tiranía de la gran ofensiva que se iba a hacer por parte de ella contra el primer frente donde radicaba Fidel. Por eso es que se le llamó también plan FF, fase final o fin de Fidel. O sea, se le podía llamar de las dos maneras. Allí se analizó y allí se comenzaron a dar los primeros pasos para lo que iba a ser después la llamada contraofensiva del ejército rebelde. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que es una reunión muy significativa porque reorganiza el movimiento 26 de julio. Y cuando ustedes al final tengamos todos los ejemplos de unidad, este constituye uno de esos ejemplos porque es una reorganización de la lucha en aquel momento y se gestiona. La FONU nos está demostrando la unidad que se ha fortalecido. Es importante, no por eso, es que el Che, como lo menciona, cuando el Che hace una valoración en su libro Guerra de Guerrilla, ¿qué dice? La reunión en Altos de Montpié fue una reunión decisiva, porque es la que va a trazar la estrategia para entrar en una fase final de la lucha. Es importante que ustedes lo valoren en las pruebas de ingreso, cada vez que sale reunión en Altos de Montpié, es una pregunta de 20 puntos. Por lo tanto, si seguimos en esta línea de luchas, entonces estamos viendo que la lucha se va profundizando, se va reorganizando y ahora Altos de Montpié
no los está demostrando. Pero bien, hablamos de la contraofensiva, vamos a meternos en ella, vamos a la cronología. Cuando hablamos de la cronología, llegamos al mes de mayo. Ofensiva de la tiranía o plan FF, ustedes ya lo conocen, hemos mencionado. La tiranía pensaba, si ha fracasado la huelga del 9 de abril, el movimiento 26 de julio, la ciudad está débil. Pero ahora han aparecido dos nuevos frentes guerrilleros en Oriente. El primer frente, el que dirige Fidel, se ha debilitado porque ha perdido hombres. Perdió a Raúl, que creó el segundo. Perdió a Almeida, que creó el tercero. Por lo tanto, es el momento idóneo para darle el golpe mortal al primer frente donde está Fidel y eliminar a Fidel. Por eso es que también se conoce en la historia como plan FF o fase final o fin de Fidel. Inmediatamente viene entonces ya, desde la reunión en Altos de Monville se habían dado los primeros pasos y viene la llamada contraofensiva del ejército rebelde. Hay que tener cuidado, a veces ustedes en el estudio confunden a veces los conceptos y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay que definir, cuando digo contraofensiva es una táctica que aplica el ejército rebelde. No es que ahora sea ampliación de la lucha y ya, que yo le diga la ampliación de la lucha es la contraofensiva. No podemos confundir. Ampliación de la lucha es todo, pero cuando yo digo contraofensiva me estoy refiriendo a una táctica que aplica el ejército rebelde para enfrentar a ese plan FF que se había trazado a partir del mes de mayo. Por eso le damos mucha importancia y miren los elementos que debemos tener. Primero, las medidas. Se trazan una serie de medidas, mírenlas allí. Resistencia organizada, desangrar y agotar al enemigo, conjugar elementos y armas suficientes. Esto era importante. Pero además se propone algo que es significativo, mírenlo allí. Pasar a la guerra de posiciones. Y aquí eso lo hemos hablado, ya creo que el concepto por lo menos lo hemos tocado. Cuando digo guerra de posiciones, recuerden que el ejército rebelde comenzó desde sus primeros momentos a aplicar la guerra de guerrilla. Pocos hombres, poco armamento, las condiciones del terreno, zonas montañosas. Había que aprovechar todas estas condiciones logísticas que existían y la guerra de guerrilla era la más efectiva. Pero el ejército rebelde ha crecido y ya ahora, ¿qué deciden? Que están en condiciones de enfrentar directamente al enemigo en un combate y entonces trabajar directamente en él. Y después que se logre la victoria en una zona determinada, defender esa posición. De ahí el nombre de guerra de posiciones. Ellos crearon toda una logística alrededor de esta estrategia. Recuerden que estamos hablando de lugares para las resistencias, lugares para curar heridos, armamentos, o sea, toda una serie de condiciones para llevar a la práctica esta realidad. Por lo tanto, estamos hablando de un momento significativo de todo el movimiento revolucionario y la contraofensiva. Recuerden que cuando ustedes se metan ya directamente en estas medidas y pasar a la guerra de posiciones, los hechos, creo que en los hechos radica algo que es importante, porque ustedes a la hora de hablar de los hechos tienen cosas que pudieran trabajar. Hay combates, recuerden que hay dos combates en Santo Domingo, por favor, ahí está la batalla del Higüe, una batalla que es importante, porque es una batalla, primero, con la victoria que se obtiene allí, prácticamente quedó desarticulada ya la ofensiva de la tiranía. Y en esta batalla, Fidel juega un papel estelar en el sentido de conducción. Las cartas que envía al comandante que venía al frente de las fuerzas de la tiranía. Incluso al final, y esto es una anécdota rápida, al final de la historia, cuando termina el combate del Higüe, el comandante de las fuerzas de la tiranía, de apellido Quevedo, pide que se integre al ejército rebelde. Y Fidel lo acepta con el mismo grado militar en el ejército rebelde porque este hombre demostró un principio de guerra. Fidel con sus cartas lo convenció que estaba en el lugar equivocado y al final entendió de que estaba luchando contra sus propios amigos, sus propios cubanos. Y entonces decide integrarse al ejército rebelde con el mismo grado militar. Y esto es una de las grandes anécdotas que tiene la batalla del Higüe. Es un éxito porque con ella se derrotó la ofensiva de la tiranía. Y ya como cierre, bueno, el combate de las Mercedes el 3 de agosto de ese año 58. Creemos que son acontecimientos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando trabajen toda la contraofensiva. Y ya cerramos, y ahí tienen el otro, rápido, Pacto de Caracas. Es importante el Pacto de Caracas porque recuerden que es un pacto que es parte de la unidad y por lo tanto es un pacto que tiene esas características. Vamos rápido allí, creo que es un pacto que ustedes cuando lo encuentran en el libro van a ver todos estos elementos. Miren la fuerza que lo integran.
Ejemplo de unidad, Pacto de Caracas. Estoy hablando de una unidad que se produce en la emigración entre fuerzas revolucionarias, miembros del 26 de julio que estaban en la emigración, el movimiento de resistencia cívica que tanto hablamos en la clase anterior, miembros del directorio 13 de marzo. Todas estas fuerzas se reúnen con otros miembros revolucionarios y llegan a conclusiones. Ahí están, ustedes las tienen en el libro de texto. Reconocen la lucha armada, critican el apoyo y condenan el apoyo norteamericano a la tiranía de Batista, plantean la creación de un frente cívico revolucionario y, lo más importante, reconocen el papel del ejército rebelde y de Fidel. Creo que ahí radica la importancia de esta realidad. Por lo tanto, cuando vamos allí decimos, bueno, es verdad que estamos en presencia de una ampliación de la lucha. Vayan viendo cuántos matices, la experiencia que se saca de la lucha en las ciudades a todo lo que se lleva. Por lo tanto, cuando termina la contraofensiva del ejército rebelde, ¿qué dice Fidel? Estamos en condiciones de pasar a la ofensiva final. Pero claro, el tiempo no nos lo permite meternos directamente en la ofensiva final. Eso lo dejamos pendiente para en la próxima clase adentrarnos en la ofensiva final, ver sus elementos más importantes y sobre todo el triunfo de la Revolución Cubana y los factores que posibilitaron ese triunfo. Sin más, entonces, los estamos esperando ya con estas alertas para adentrarnos en la próxima clase en ese nuevo contenido. Hasta la próxima.